Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video sobre la extranjería y la inmigración en Chile. Hoy estaremos hablando sobre el registro de visa en PDI, en qué consiste, quién tiene que hacerlo y cómo se hace. Si eres extranjero o si necesitas información actualizada sobre la extranjería y la inmigración en Chile, entonces este canal es para ti. Suscríbete y mantente actualizado. Bueno, sin más, vamos con el video. Ante todo, debemos conocer qué es el registro de visa en PDI y quién tiene que realizarlo. Para responder esta pregunta, ingresaremos a la web oficial de la PDI en Chile en la sección Trámites. Ahí nos indica que todas las visas otorgadas a los extranjeros, de acuerdo a la ley, deberán ser registradas en PDI y que además, a partir del 25 de septiembre de 2020, este trámite se realiza online. Aclarando que solo lo deberán realizar las personas a quienes se les haya otorgado una visa por primera vez, ya sea en Chile o en un consulado chileno en el exterior. El resto de los trámites son responsabilidad de extranjería. Repetimos, solo deben registrar visa las personas que se les otorgó una visación por primera vez, o sea, que si a usted le fue otorgada una prórroga de visa, un cambio de visación o una permanencia definitiva, no debe realizar este trámite, ya que extranjería y PDI lo realizan internamente. El trámite tiene un costo de 800 pesos chilenos y se paga a través de WebPay. Estamos registrando la visa de un menor de edad. Este deberá ser representado por uno de sus representantes legales, demostrando tal calidad. Además, necesitamos la fotocopia de la página de datos del pasaporte y de la visa estampada en el caso de las visas consulares, o el estampado electrónico que se otorga actualmente en Chile. Aclarar que a diferencia de extranjería, estos documentos deberán estar en formato JPG, o sea, fotografía. Hablando de fotografía, también se necesita una fotografía nuestra, actualizada, con fondo claro, y que sea similar a las tomadas para los pasaportes, ya que estos documentos los necesitaremos más adelante. Si es un menor de edad, no se necesita dicha fotografía. Recordar que el trámite se debe realizar dentro de los 30 días siguientes al estampado de visa o al estampado de visa electrónico, o 30 días posteriores a la entrada al país si la visa fue otorgada en el extranjero. Si nos excedemos de los 30 días, deberemos demostrar que fuimos sancionados por extranjería con el comprobante de la debida multa pagada. Bien, si ya tenemos todo claro, pasemos entonces al paso a paso de cómo se realiza este trámite. Lo primero será acceder al sitio web que la PDI ha dispuesto para este fin. Lo pueden encontrar en la página de PDI oficial. Además, nosotros le estaremos dejando el link en la descripción del video. Una vez en la página web, debemos registrarnos con la clave única o el correo validado. Una vez logueados, veremos estos dos trámites, pero a nosotros el que nos interesa es el que dice Trámite de Migraciones y Policía Internacional. Le hacemos clic y nos aparecerá el certificado de registro de primera visa. Lo cliqueamos y nos aparecerán las instrucciones, pero esas ya las conocemos, por lo que bajamos hasta el final y hacemos clic en que aceptamos las condiciones del trámite, ya que si no lo hacemos no podemos continuar. Lo primero es seleccionar el tipo de solicitud. Si eres un adulto mayor de 18 años o si estás realizando el trámite en representación de un menor. Marcando la opción que nos corresponde, vamos leyendo cuidadosamente y añadimos todos los datos que nos pidan, incluyendo la fotocopia de la visa en pasaporte que ya debemos tener lista o el estampado electrónico. Por cierto, tenemos un video explicando cómo se realiza el estampado electrónico por si se lo quieres recomendar a algún familiar o algún amigo. Escogemos cuál es el tipo de visa que tenemos. Para eso revisamos nuestro estampado electrónico o el pasaporte, ya que de ahí extraeremos un grupo de datos que nos piden a continuación. Luego añadimos nuestra dirección de residencia, completa, la que deberá estar actualizada. Luego de esto nos pedirá de manera opcional que informemos los datos laborales, si es que procede. Por último, se deberá subir al sistema la fotografía de la hoja de datos del pasaporte y nuestra fotografía. Si es un menor de edad, la fotografía no procede.
Si no estamos registrando la visa para un adulto y en cambio es una visa de un menor de edad, el procedimiento es similar, añadiendo esta vez en una primera parte todos los datos del menor, adjuntando el debido certificado de nacimiento o de tutoría legal que acredita dicho vínculo. Estos documentos van en formato JPG. Luego de los datos del menor, entonces completamos algunos datos que nos piden sobre el adulto. Y después, nuevamente, seguimos completando los datos del menor, que son similares al caso anterior. Señalar que si se sobrepasa el plazo de 30 días en el caso de los menores de edad, estos están exentos del pago de multa. Por último, si se completaron todos los datos correctamente y se adjuntaron los documentos, damos clic en siguiente. Y si todo estaba bien, aparecerá y coincidirá con la base de datos de PDI, por lo cual entonces nos aparecerá una ventana como esta, en la cual a través de WebPay procederemos al pago de los derechos. Para pagar los derechos, escogeremos el medio de pago, que puede ser cualquiera de los que aparecen en pantalla. Si el pago fue exitoso, podremos recibir un comprobante de pago ingresando al correo electrónico en la sección que se muestra en la pantalla. El comprobante no es obligatorio, pero como uno nunca sabe qué puede ocurrir en un futuro, siempre es bueno poseerlo. Bueno, al terminar, hacemos clic en finalizar y nos aparecerá entonces el certificado de registro de visa, el cual debemos descargar. Y junto con el estampado de visa, acudimos a las oficinas del registro civil para la obtención de nuestra cédula de identidad. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, denle like. No se olvide de compartir esta información con sus familiares y amigos. Quizás ellos también puedan estar necesitando esta información. Suscríbase al canal si le parece oportuna la información. Así que sin más, nos vemos en un próximo video.